Estamos de vuelta para compartir con ustedes sin rodeos. Qué bueno que ya nos acompañen. Y hoy tenemos otro tema de esos que probablemente te preguntaste en algún punto si una cosa tiene que ver con otra. Hoy lo vamos a resolver. Y sin hablar, sin tantas vueltas como lo diría Gaby, hoy en Sin Rodeos vamos a tocar el tema sobre el destino. ¿Crees tú en el destino? No quiero responder sin antes saber lo que vamos a decir. Así que quédate con nosotros y si es el destino, escucharás todo el tema. Y si no es el destino, pues ya lo verás en otro momento. Pero vamos a hablar de esto y más en Unión Radio y su Franja Juvenil. Conéctate y hablemos sin rodeos. Sin rodeos. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañen una vez más en Sin Rodeos para hablar una vez más sin rodeos, para que dejemos esos nudos mentales y podamos poco a poco ir desenredando todo eso que nos hace ruido en la cabeza. Hoy hablamos acerca del destino y Dios, que confundimos fácilmente estos dos términos. A lo mejor es lo mismo, a lo mejor no. Lo descubriremos hoy con nuestro invitado, el pastor Jarrod Guzmán, que nos da gusto tenerlo de vuelta acá, pastor. Ya le echábamos de menos. Sí. Muchas gracias. Sí, después de unos días con algunos quebrantos de salud, estamos ya de vuelta y un gusto de estar con ustedes. Pero se ve renovado. Sí. ¿Ayudó? O peor. No, esperemos que no, porque lo queremos para largo a nuestro buen amigo. Pastor, y no viene con bola de cristal ni nada por el estilo, porque no. Cuando hablamos de destino, la gente vuela con... No, para nada. No, estamos bien. Va a ser más interesante descubrir lo que significa el destino. Pero antes de ir a eso, la Real Academia Española menciona y define destino como una consignación, señalamiento o aplicación de una cosa o de un lugar para un determinado fin. Eso nos lleva a cuestionarnos. Nosotros como personas nos encanta saber a dónde nos dirigimos, tener todo claro, todas las cartas sobre la mesa, diríamos. Pero acerca de eso, ¿dónde queda Dios también? Por eso vamos a iniciar este programa preguntando, ¿qué relación tiene Dios con el destino? ¿Serán lo mismo? Yo creo que es una interesante pregunta porque los seres humanos siempre tienen puesta su vista en lo que les va a deparar el futuro o cuál va a ser esa meta hacia el final. ¿Qué viene para ellos? Algunos consideran que vienen destinados para triunfar y otros vienen destinados para fracasar. Unos vienen destinados para sufrir y otros para gozar. Algunos tienen ese concepto. Sin embargo, ¿qué relación tiene el destino con Dios? Muchísimo, porque realmente a la luz de la palabra nos indica claramente que el destino o propósito que Dios tiene para nosotros es de bienestar, es de bien, es de vida, que nos vaya bien en otras palabras. Así que tiene mucha relación con Dios. Y usted lo mencionó sobre estas personas que ven como parte de su desarrollo de la vida el destino, ¿verdad? Hablemos de los destinados a sufrir, los sufridos, o los que quieren alcanzar algo en la vida, los altivos. Pero, ¿puede cualquier persona creer en el destino, pastor? De hecho, algunas personas, o la mayoría, por no generalizar, creen en el destino. Algunos son más escépticos y dicen, no, nosotros nos forjamos nuestro propio destino. Y en realidad hay, podríamos decir que hay parte de verdad en ello. Cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios, sí tenemos un destino. Los creyentes creemos que nuestro destino final es morar con Dios por la eternidad en un mundo de paz, de bienestar, donde no haya muerte, sufrimiento ni enfermedad, donde no haya pecado, donde todos vivamos felices. O sea, creemos en un final, tomando el concepto de la Real Academia Española, ¿no? Hay un concepto, un determinado fin, una meta, en otras palabras. Así que algunos dicen, no, hay que vivir la vida, hoy es hoy, comamos, bebamos, porque que mañana moriremos. Mañana moriremos y se acabó todo. Y algunos, a la larga, pues quizás con la pregunta, a la larga en su propio andar, creen en el destino, porque el que cree que debe comer, beber, porque no hay nada más allá, pues está creyendo que su destino es morir, ¿verdad? O sea, sí tiene un concepto de destino. Y sabes, Gaby, qué bueno que el pastor terminó la frase, que el destino final es para, digamos, metas de bien, y no como esas películas trágicas en donde todos se mueren. Sí, es que ese es otro punto también, pastor, porque tal vez la confusión llega gracias a la tergiversación que existe de los términos de todo, porque yo, por ejemplo, inocentemente, pensaba que el destino tenía todo que ver con magia, con cosas de otro mundo, con cosas, no sé, por ejemplo, cosas del azar.
y místicas. Eso no, ajá, místicas. Y eso no puede caber dentro del mundo de Dios. No, realmente, tomando ese concepto, destino como una meta, como un fin, ¿verdad? Para una cosa o una persona, decía la definición. Bíblicamente el destino es basado en la palabra de Dios, esa meta que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? Que tengamos salud. ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? Que tengamos bienestar. ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? Que seamos salvos, que vivamos felices. Es decir, hay un texto que es favorito mío, y me imagino que de algunos también, Jeremías 29:11, donde dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Otras versiones dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un fin, una meta y una esperanza. No se te erizó la piel, ¿verdad que sí? Y es que, pastor, cuando usted mencionaba este texto relacionado sobre lo que Dios tiene preparado para nosotros, quizá en el momento no sabemos lo que queremos, pero cuando llega eso, ¿qué experiencia? Nosotros los seres humanos nos complicamos la vida y la pregunta es, ¿el destino es un término que inventó el ser humano? ¿Es una invención humana el tema del destino? Yo creo que ya viene en su interior, ya está implícito. Ya está implícito en su vida, ya está implícito en su vida. Crea o no crea en Dios, o decida creer o no creer en Dios. Porque sabemos que Dios existe, el mismo cuerpo nos dice que hay un diseño inteligente, ¿no? Pero el ser humano en su libertad de poder escoger, pues puede decir creer o no creer en Dios. Así que todos piensan en un final, ya mencionábamos, algunos piensan, tal vez con lo que mencionaban, en un final trágico, ¿verdad? Y dicen, ¿será que está escrito de mí un final? Creo que tal vez aquí podría entrar las, ¿qué? Premoniciones, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Los presagios, es decir, contemplé algo que iba a suceder y de plano estoy destinado para eso. Ninguno ha sido destinado para mal. Todos han sido destinados para bien. Obviamente, en ese propósito que Dios tiene para nosotros, pues también cada persona toma sus decisiones de si seguir el camino que lleva a esa meta buena o decide tomar otra decisión que va a llevar también consecuencias, ¿no? Y a veces los seres humanos prefieren echarle la culpa al destino, entre comillas, que asumir que son la consecuencia de sus propias decisiones. Ajá, y perdón que diga esto, destino con D de Dios, ¿verdad? Que a él empiezan a señalarlo. Ajá, y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque ¿es correcto pensar que Dios es el destino? Yo diría que sí, nuestro destino es Dios, nuestra meta es llegar a estar con Dios. La Biblia nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el propósito de Dios es que tengamos vida eterna, no limitarnos a vivir en los años en este mundo, sino la eternidad con Él, que es un Dios eterno. Así que el destino definitivamente podemos relacionarlo con Dios. Muy bien. Bueno, esta pregunta creo que nos la hacemos todos, Gaby, y es, si estoy destinado a algo, ¿por qué no solo espero a que pase? Y pastor, ¿qué decir de esto? Ah, bueno, aquí entraría, voy a poner este ejemplo. Digamos que yo tenga en mi mente un cheque y que digo yo, este cheque está destinado, uno para Pablo y este cheque destinado para Gaby. ¿Por qué el de Gaby tiene más? Ah, los así dos tiene tienen cero. Ah, qué bueno que lo dijo. Un cheque para cada uno, ¿no? Está destinado y yo se lo entrego a usted, se lo entrego a Gaby, uno para Yurman, uno para Florecita, etcétera. Y un cheque para cada uno. Está destinado para la persona. ¿Qué pasa si usted agarra ese cheque y lo guarda y dice, lo voy a cambiar mañana, lo voy a cambiar mañana? Y ese mañana se convierte en una semana, en un mes, y le pasaron 6 meses. Ustedes saben que en el banco después de 6 meses ya no le cambian un cheque. No le cambian. ¿El cheque estuvo destinado para usted? Sí, pero usted decidió, por X o Y razón, de postergarlo, no cambiarlo. Entonces, el destino está en Dios, la salvación está para todos, pero va a depender de cada persona qué decisión tome para disfrutar de ese destino favorable para su vida. Yo me quedo con eso, yo con eso ya entendí todo. El cheque en blanco, pero ya ves, podemos ponerlo hasta de 1,000,000, no, con ¿verdad? Con ceros, dije yo. Pero con cuántos ceros, pastor.
No, ¿qué piensas sobre esto, Gaby, sobre lo que mencionaba el pastor? O sea, hay un tiempo vigente sobre ese destino que atañerá a toda la humanidad. Creo que es demasiado interesante verlo como lo explicó, como lo ejemplificó, pastor, porque entonces lo que nos está diciendo es que sí es cierto que todos tenemos un destino, pero solo depende de nosotros el que lleguemos a él. Quedarnos inmóviles es una opción, claro, pero jamás nos va a llevar a un destino. Y es yo creo que correctísimo es ese aporte que ustedes mencionan. Noten este texto en Efesios capítulo 1, verso 5. Hablando de Dios, el Padre, con relación a Jesús y nosotros. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo pongo en un lenguaje más popular. Dios nos ama tanto que por deseo, por amor, nos ha predestinado a ser hijos de Él por medio de Jesucristo. Aquí surge una pregunta. ¿Significa que todos en este mundo somos hijos de Dios? ¿Pregunto? Criaturas. Sí. ¿Hijos? No sé, me acaba de dejar una pregunta muy grande en la cabeza, pastor. Porque todos queremos ser hijos. Ajá. O sea, pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Todos somos criaturas de Dios. Ajá. Y cuando Dios hizo a nuestros primeros padres, me estoy refiriendo a Adán y Eva, eran criaturas de Dios, pero también eran hijos de Dios. Pero cuando ellos lamentablemente pecaron, rompieron esa relación entre padre e hijo. Y se volvieron hijos malcriados. Y fueron hijos malcriados. ya dejaron de ser hijos. Seguían siendo criaturas, ¿verdad? Pero dejaron de ser hijos. Así que Dios les muestra el plan de salvación con los primeros rudimentos de la antigüedad. Y les muestra el camino para volver a ser hijos de Dios. Porque tenía que ver con una decisión. Eso va a ser para un programa posterior, ¿verdad? El libre albedrío, las decisiones. Pero el punto acá es que les mostró el camino y obviamente ellos volvieron al camino y se convirtieron en hijos de Dios. Así que todo mundo que nace después de ellos, todos los que hemos nacido, incluyéndonos a nosotros, nacemos y somos criaturas de Dios, lo reconozcamos o no. Pero para ser hijos de Dios debemos reconocer que Él es nuestro Padre, reconocer que Jesús es nuestro Salvador y nuevamente dice, nos adopta como hijos de Él. La Biblia dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pastor, eso no está en la batería de preguntas porque, siempre una pregunta. Esas son las que me dan temor. Pregunta contra la pared. Prepara. Sí. Preparado. Hay que hacer un segmentito de... Sí, sí. Bueno, lo que quiero preguntar, pastor, es que usted nos está hablando acerca de un destino que Dios tuvo para cada uno de los que creó, que somos nosotros, ¿verdad? El decidir o no ser sus hijos. ¿Pero qué pasa con el destino, si queremos llamarlo terrenal? Por ejemplo, yo puedo pensar, si mi destino es aceptar a Jesús y ser su hija, entonces no voy a hacer nada acá, porque si lo que vale es aceptarlo a él como mi padre, ya mejor no trabajo para ser alguien en la tierra, ¿me entiendes? Es lo maravilloso que la Biblia es mucho más amplia de lo que nosotros creemos. Porque la Biblia no solamente nos enseña cómo llegar a ese destino final, pero también nos enseña cómo vivir nuestro presente y tener calidad de vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Noten que no solamente está hablando de un futuro con el Señor por la eternidad, con alitas, caminando entre pastos. No, habla cómo tener calidad de vida acá. Cómo ser un joven feliz, cómo ser un joven dinámico, cómo ser un adulto feliz, cómo tener una familia estable. O sea, nos da principios también para vivir los años en esta tierra. ¿Cuál es el promedio de años hoy en día de alguien que vive hoy en día? ¿De los 60 a los 70 en Guatemala? De los 60 a 70, bueno, probablemente, ¿verdad? Hay algunos que 80, otros que 90, hay casos de 100 y algo de años, ¿verdad? Pero promedio, bueno, podemos considerar. Quiere decir que Dios lo que anhela es que
los años que vivamos acá, que sean 70, 80, que sean muchos, y que los vivamos bien, felices, que cuando sea la etapa de la juventud, así como ustedes, que la disfruten a lo grande. Pero como dice la Escritura, todo lo que Dios ha creado es para que lo disfrutemos. Solo recuerda que de todas estas cosas, Dios te juzgará. No vas a ser tacaño con tu vida, ¿viste? Bueno, entonces entiendo de todo esto, pastor, que ya resumiendo, sí tenemos un destino, uno celestial, si queremos verlo así, uno divino, y también tenemos un propósito. Claro. ¿Será lo mismo decir que tenemos un destino y un propósito o son dos cosas distintas? En la práctica creo que podríamos colocarlas de la misma manera, desde la perspectiva bíblica, como dijimos, desde la perspectiva general. La humanidad ha creído que un destino es que va a llegar a un final, pase lo que pase, ¿verdad? Pero desde la perspectiva bíblica es hay un fin, hay una meta, pero va a depender de tus decisiones. Igual es el propósito. ¿Qué propósito tiene Dios para nosotros? Desea que podamos triunfar, que nos podamos preparar, que podamos tener nuestra empresa o tener un buen trabajo, que podamos prosperar. La Biblia dice, me encanta la Sagrada Escritura que menciona sobre prosperidad, y solo quiero leerles un texto, perdonen que no puedo dejar de citar un texto bíblico, pero miren qué interesante lo que dice el Salmo número 1, versículo del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino, está hablando de otro camino, en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y noche. Y ustedes dirán, no, pero ahí solo está hablando de cosas espirituales. Noten la consecuencia de alguien que se preocupa para prepararse para el reino de los cielos. ¿Qué va a pasar en esta tierra? ¿Será que sus propósitos serán cumplidos? ¿Se graduará? ¿Se casará? ¿Tendrá su familia? ¿Son solo para allá o qué? ¿O solo para allá? Noten lo que dice. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae. Y esta frase me encanta. Todo lo que hace, prosperará. No está diciendo lo que será en el futuro será próspero. Todo lo que haga ahora, prosperará. Dígame qué planes tiene regularmente una persona en esta tierra. Casarse, hacer su vida, graduarse. Escuchen bien lo primero que dijo ella. Casarse. Bueno. Los pocos, sabemos muy pocos, que no. No, de veras, la felicito ya. Muy pocos piensan en eso, de verdad. Un programa también. Programa, porque solo pocos se casan. Bueno, vemos que el destino, o sea, Dios no solamente piensa en el futuro, también en autorrealizarnos en esta tierra, casarse, tener una familia, una profesión, un trabajo. No, que tengo un sueño terrenal. Dios no está peleado con eso, para nada. Dios desea que mientras vivamos en esta tierra y nos preparamos para la venidera, podamos vivir de la mejor manera en esta tierra. Yo me quedo con eso. Que se nos quede bien grabado en la mente, porque muchas veces llegamos a confundir o llegamos a tomar decisiones que son influenciadas porque no entendemos que Dios tiene planes para nosotros. Pero aquí ya lo hemos esclarecido. Dios no está peleando con nuestro trabajo acá. Siempre y cuando sea un trabajo fructífero, un trabajo que aporte, un trabajo que beneficie. Él, de hecho, creo que pastor es el promotor, ¿no? El que nos da igual y la capacidad para poder lograrlo. Pero que no olvidemos, dentro de ese camino, dentro de ese proyecto que se está realizando, que tenemos un destino más grande. Sí, yo creo que eso es maravilloso. Hay un texto también que me gusta muchísimo, el de Josué. ¿Se acuerdan que normalmente uno repite Josué 1:9, verdad? Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero el verso 7 y el verso 8 es interesante porque nos motiva a buscar de Dios, a meditar en su palabra. Bueno, fue una declaración para Josué, pero la podemos aplicar a nuestra vida. Y termina ese texto: y todo lo que haga prosperará. Es decir, siempre Dios piensa no solamente en el futuro y el destino final con Él, sino piensa en cómo podamos desarrollarnos, prosperar en esta tierra. Así que ese sueño pronto se va a lograr. El sueño. ¿Verdad, Pablito? Ya sea con C, con B, con A. ¿Verdad? Muy bien, pastor. ¿Y llegamos a las conclusiones? Las conclusiones, pastor. Punto número uno. Punto número uno. Ok, yo quisiera concluir con algunos textos. Un texto bíblico, Romanos 8:29-30.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El carácter de Jesús, interesante. Para que Él, hablando de Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, está hablando de los seres humanos, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Me está hablando de un proceso. Quiere decir que Dios tiene algo especial para su vida, querido joven, querido adulto que nos escucha. En los planes de Dios nunca está su fracaso. En los planes de Dios no está su sufrimiento. En los planes de Dios no está que usted no tenga un propósito en la vida y que diga, no tengo sentido, no sé para qué vivir. De plano está escrito de mí que siempre, siempre me va a ir mal. No, no es verdad. Dios tiene planes maravillosos para su vida. Y en la mente de Dios está que usted no solamente triunfe en esta tierra, sino que también en un futuro, cuando Cristo venga, herede el reino de los cielos con Él. ¡Qué destino! Me gusta. Última pregunta. Era la conclusión. Así le dijeron. Esto puede salir uno al aire, sí. Pero me acaba de surgir y no quiero quedarme con la pregunta. Por ejemplo, pastor, cuando hablamos sobre que nosotros como personas, como iba a decir hijos de Dios, pero seres creados, okay, tenemos un destino para el plan de Dios en la vida de los demás. ¿Era el destino de Judas acusar o entregar a Jesús? Esa pregunta la esperaba desde el principio, pero está bien. Casos como el de Judas. Pastor, ¿cómo está preparado? Miren. Hay un mensaje que tengo de Judas, tal vez algún día lo predique. Delo ahorita, delo ahorita. No, porque... que predique el sábado, dice. Pero voy un punto acá, hay un punto. La Biblia mencionaba una profecía que iba a haber alguien que iba a entregar al maestro. Alguien. No estaba escrito con nombre y apellido. Habrá un ser humano que se llamará Judas y está destinado a que entregue al maestro. No. La profecía no es un destino. La profecía es la anticipación de algo que va a ocurrir, que Dios en su infinita sabiduría sabe que va a ocurrir, pero él, aunque él sabía quién iba a ser el que iba a entregar, no es que Judas estuviera predestinado para ello. Lamentablemente, Judas, por sus decisiones, quedó o casó, por decirlo así, en esa declaración. Es como que alguien diga, o alguien puede decir, miren, de todo el equipo de la radio, seré yo maestro. Alguien va a ser presidente de la República. No, gracias. ¿Significa que alguno ya está predestinado para ello? No, puede ser que alguno, con su preparación, con todo, llega a postularse, qué sé yo. Bueno, no estoy hablando de política, pero se me vino ese ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. No más, es yo estoy viendo pero la cámara, por si acaso... porque me parece que voy a apoyarlo con su... Es un ejemplo. Pero por si acaso, voten por Yurman. Para presidente. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, en la Biblia estaba profetizado, estaba mencionado que sí iba a ocurrir que alguien traicionara, pero no estaba diciendo que Judas iba a ser. Judas fue el que casó en la profecía por sus propias decisiones. ¿Pudo haber cambiado su destino a partir de ello, pastor? Ojo con ello, sí. La Biblia dice que muchos se salvarán y muchos se perderán. ¿Significa entonces que ya estamos, ya estoy destinado para salvarme y otro está destinado para perderse? No. Nosotros decidimos, y eso va a ser parte del próximo programa, en qué lugar queremos estar. No, y es que esto es, hablando de lo que es, ¿verdad, pastor? Lo que va a pasar, son los futuros hechos. Sí. Así que... No sé si contesté la pregunta. Sí, bastante. De hecho, creo que fue como un buen punto de partida o medio para explicar el destino y darle paso al libre albedrío, que va a ser el siguiente tema que se va a hablar en Sin Rodeos. Así que no se lo pierdan, ¿verdad? No se lo pierdan. Es su decisión, ya se los dijimos. Ahora si lo escuchan, bueno. Si no lo escuchan, ya saben. Ahora sí, pastor, es libre. Se acabaron las preguntas. Gracias por acompañarnos. Okay. Muy bien, es un gusto estar con ustedes. No, gracias, pastor. Escápate del lugar donde no eres tú y haz la diferencia en tu vida. Hola.
Hola, hoy queremos ayudarte a que aprendas a escuchar a Dios. Y para eso tenemos dos tips. Sí, Dios tiene planes para nosotros, ¿puedes creerlo? Pero tú también tienes tus propios planes. Y escucha esto, lo que nos dice Jeremías 29:8. Y este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Vas a elegir? Así que el camino que decidas será tu propia decisión. ¿Este camino? Este camino. Bueno, dice Gaby. Escápate del lugar donde no eres tú y haz la diferencia en tu vida. Hola amigos de Sin Rodeos, queremos hacerles una invitación muy especial. Antes una foto. Antes una foto, y sí, esto lo vamos a subir a las redes sociales de Unión Radio y lo tienes que compartir como Ángel de Esperanza. Claro, como Ángel de Esperanza. Si no conocían nuestras instalaciones, estamos sentados en una partecita de afuera y queremos con esto invitarte a que seas un Ángel de Esperanza, un Ángel 365, este 2023 donando tu ofrenda de alabanza y gratitud. ¿Qué ayuda? ¿A qué ayuda esta ofrenda, Pablo? Bueno, ayuda a que crezca en Guatemala el Ministerio Radial como una de las iniciativas en las cuales compartimos esperanza, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Y hay tres maneras que hoy aprendí con Gaby sobre cómo ser un ángel de esperanza. Número uno, con tu donativo. Desde julio del año pasado a julio de este año, haces tu donativo de 365 quetzales, uno por día. Luego, compartes cada contenido de Unión Radio, la esperanza que vivimos con cada programa, con cada espacio, con cada publicación. Y por último, orando por Unión Radio. ¿Te unes? Eres un ángel de esperanza en acción. Y no te olvides de no botar tu teléfono. De no botar tu teléfono y no perderte los programas de Sin Rodeos. Claro que sí. Esta ofrenda de alabanza y gratitud ayuda al sistema de comunicación adventista conformada por Unión Radio Guatemala y su hermana Orión Estéreo. Sí. Así que estás ayudando al ministerio que se comparte el evangelio en Guatemala y primero Dios en todo el mundo también. Así que no lo pienses más y sé un ángel 365. Ángeles de esperanza. Destino, propósito, principio y final. ¿Qué dices tú? Lo hemos aprendido hoy con Gaby y estás en Sin Rodeos, en la Franja Juvenil de Unión Radio. Y esperamos que te quedes para la próxima programación para que puedas escuchar lo que sigue acerca del libre albedrío. Sobre eso también tenemos dudas y también queremos hablar sin rodeos. Disfruta de Unión Radio, será en una próxima. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil. Solo aquí revelando, el pastor sí nos siguen sin rodeos. Si tú no nos sigues, no sigues al pastor. Y si no sigues al pastor, no sigues a Diosito. Así que, fue bajo amenaza, cuidadito. Pero lo logramos. Sí.